¿a quién vienes a ver hoy? A Cabañas. A Cabañas, ¿qué es lo que esperas de este partido? No, pues espero que dé un buen partido Cabañas. ¿Sí? Y toda la gente casi siempre viene a Cabañas por el América. ¿Sí? ¿Le vas al América? Obvio, sí, sí. ¿Esperas que ganen las leyendas o que gane la selección de Miraflores? Híjole, es que yo soy de Miraflores, pero... ¿Sentimientos encontrados ahí? Sí, 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 sí. Cabañas, no voy a Cabañas. Cabañas. Sí. Leyendas, ¿cuál es tu marcador aproximado? 4-2. Enrique, ¿a quién vienes a ver hoy? ¿A las figuras de la América o al Miraflores? A mi hermano, Pepe, y a Cabañas. Uy, bueno, hay sentimientos encontrados ahí. ¿Quién crees que gane? ¿A quién le vas? A las leyendas. A las leyendas. ¿Un marcador que esperes para esta tarde calurosa aquí en Miraflores? 3-0 leyendas. Señor Miguel Ángel, ¿a quién viene a ver esta tarde calurosa? Vengo a ver las leyendas de la América y a mi sobrino Pepe. Sobrino Pepe, juega en Miraflores. Así es. ¿A quién le va en este partido? A que gane el mejor. ¿Sí? El mejor. Bueno, ¿qué es lo que espera? ¿Quién cree que gane? ¿El marcador? Marcador, pues yo digo que la leyenda. Nos comentan el deporte en la niñez, más que vienen veteranos de la primera división. Creo que es una motivación para los niños que conozcan a sus ídolos o a sus estrellas. Sale con el número 10, Fabián Stein.